Estamos de fiesta para toda la gente que nos está viendo allá en su casa, a la gente que nos ve en YouTube y sobre todo a toda la gente que es fiel, fiel consumidor de Marisco Sonorense, que hoy está de fiesta abriendo una sucursal más en Calle 11. Hoy tenemos un programa muy padre, bailable, diferente, así que no se pierdan. Tenemos más Maru, que tanto gusta. Tenemos la sección de la Jenny, tenemos meseros metiches que pasan, así que no se pierda esta oportunidad de ver este programa. Yo empiezo a bailar y al rato regresamos porque tengo saludos, tengo rifa del carro, tengo las cartas de Santo Claus y tengo muchas cosas más. Así que quiero dedicar este programa a todos los fans de La Maruja de hace muchísimos años, porque por petición, porque usted lo pidió, regresé con La Maruja de un antifaz. No me veo tan mal, ¿verdad? ¿Usted qué opina? ¿Qué opina la gente metiche de acá? Pues usted opina en el Facebook La Maruja TV, si quiere La Maruja con antifaz, si me quito el antifaz o si me lo dejo. ¿Ok? Así que iniciamos bailando mientras yo me ligo un mariachi. Iniciamos. Ya, ¿y me oyes ahí? Ya, dice Rec. Ahora la duda es si La Maruja es con antifaz o sin antifaz. Hay que ver, ¿verdad? Si la gente dice Maruja con antifaz, Maruja sin antifaz. Yo recuerdo que mi amiga Jenny Rivera, en paz descanse, decía: Maruja, a mí me gusta La Maruja con antifaz. ¿A usted le gusta La Maruja con antifaz o sin antifaz? Vamos a ver qué opina la gente y a ver quién gana. ¿Tú qué opinas? ¿Que me veo mejor con antifaz o sin antifaz? Sin antifaz. Me lo quito mejor, ¿verdad? Sí, te lo quitas. ¿Ya ven? Mi amiga dice que sí. ¿Y es mi fan desde hace cuánto? De que andaba con Jenny Rivera. Desde que estaba chiquita, ¿ves? Bye, mi amor. Regresamos. ¿Tú qué opinas? ¿La Maruja con antifaz o sin antifaz? Sin antifaz. ¿Me veo mejor? Ay, hermosísima, con o sin antifaz. Tengo ojos bonitos y todo, ¿verdad? Hermosísimo. Aunque ande modorra. Aunque andes como sea. ¿Ves? Richie, cuéntame, tú tienes muchos años trabajando con La Maruja desde que tenía antifaz. Hoy hay euforia de que si me puedo poner antifaz, no me lo pongo. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí, Marujita, de verdad, te miras, la verdad, mejor así con el antifaz. O sea, hace muchos años cuando iniciaba, ni ocupaba que me vieran los ojos, ¿verdad? Así es, Maruja, mira, no, cuál fea, no sean envidiosos. Lo que pasa que era más práctico, Maruja, y aparte, acuérdate que lo importante es lo que veían los demás de ti, no tus ojitos hermosos. Ya ven, no ocupaba, o sea, podía amanecer a la gañosa y la gente todavía me quería. Así es, nos íbamos tempranito y La Maruja guapa. Y ahora, ¿cuánto tardas aparte, Maruja, en maquillarte? Las pestañas, el rimel. O sea, no, tardo mucho. Así es. Yo digo, Maruja, que regreses al antifaz. ¿Usted qué opina? ¿Regreses al antifaz? Sí. Sí, a ver, ¿el público qué dice? Sí. Sí, Maruja, sí. Vamos a ver quién gana. Reina, ¿tú crees que La Maruja debo estar con antifaz o sin antifaz? Sí, sin antifaz. ¿De verdad? Sí, para ver tus ojitos pispiretos. Ven. Encontré un viejo álbum.
con nuestras fotos y en dos goteras se han convertido mis ojos. Le cuento el mundo que te olvidó. Juan, esa canción que estás cantando, ¿cómo se llama? Amnesia. Amnesia, me gusta. ¿Sabes qué? De esas de las que me gustaría, como cuando un día cuando hay mucho tráfico, la pones y te relajas y como que respira, inhala, exhala, respira. Tú cuando estás así, normalmente en posición de oír una buena canción, ¿a qué discos de quién pones tú? Me gusta mucho Juan Luis Guerra, escucho mucha salsa, entonces soy más de rolas que de artistas, pero me gusta Luis Enrique, me gusta Rubén Blades, me gusta, ¿quién más? Ahorita estoy escuchando mucho a uno que se llama Vicente García. ¿De verdad? O sea, la canción tiene que atraparte. Sí, me gusta, soy más de canciones y creo que son pocas las que me atrapan, por eso justo les presto mucha atención. Y me atrapan por un montón de razones, ¿no? Pero la principal es que cuando las escuche sienta algo diferente, me muevan, me den ganas de bailar, me fascina bailar. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Con mis sentimientos? Ah, no es cierto. No, vamos a jugar a la botella, espérame. Atención, no sé si allá en Puebla se usa igual. La parte grande no es albur. La parte grande de la botella manda al chiquito. Tú estás chiquito, yo soy la grande, ¿ok? Entonces vamos a ver, yo mando y es de preguntas, ¿qué te parece? Okay. Como tú eres el que está llegando a la ciudad de esta temblorosa de Mexicali, gírala, échale. ¿Este pregunta? La grande manda al chiquito. O sea, a ver, ¿quién es? ¿Ves? Yo, a ti, muy bien. ¿Quieres preguntas de qué color? Me da lo mismo. Vénganse para acá, no se detengan. Si es comedera, interrumpan, no importa, lo editamos. No, la comida, hijo, las deja. Capaz que se enfría. Aquí no importa. El artista luego ya, ¿verdad? Mira, qué bueno. Gracias. Besito a Maruja. Ah, necesito. Ok. Oye, va la pregunta que intensa. ¿Intensa? ¿Qué dice el público calenturiento? Tienen cara de maníacos. ¿Verdad? Tienen cara de maníacos. Dime, ¿hace cuántas horas o cuántos días hiciste el amor la última vez? No, bueno, para que veas que no soy tan cruel. O sea, ¿fue hace horas o fue hace días? No, días. Ay, que por favor, sus managers, o sea, no sea, es humano. De pelear en el avión, denle chance, o llegando al hotel, que, o sea, ¿verdad? ¿Verdad? Juan, estás bien desperdiciado, hijo, ¿eh? Por eso te veo tenso, la piel como que su piel grita como la del comercial que grita crema, pero él grita ¡sexo! ¿Verdad? Yo lo veo y dije, ¿por qué le rebombolnea? ¿Verdad? No lo ayudo, pero bueno, ok. Va, no, es que digo, solo él, yo sola, Juan solo, Maruja sola, o sea, ¿verdad? ¿Por qué fregados? Bye.